Campo al final es el resultado de una plataforma que es Goya, que lleva aplicándose a profesionales del sector durante 5 años, antes de que esto del cuaderno de campo digital estuviese en auge, porque empieza a ser una obligatoriedad para el próximo año. Nosotros ya llevamos unos 6 años aproximadamente. Entonces, hace 2 años, digamos que es un programa vivo, decidimos reconstruir todo el sistema para acoger todas las propuestas de agricultores que lo están utilizando, de técnicos, de cooperativas, de OPPs que están, digamos, manejando todas las herramientas, tanto de cuaderno digital como otras que incorpora el sistema, para acoger todas esas propuestas, aplicar nueva tecnología, más intuitiva, más desarrollos, más datos y una herramienta más práctica para todos los usuarios, ¿no? Se trata de que el agricultor le saque un gran provecho de datos, es decir, intentamos que el cuaderno de campo no sea solo algo que un dato que registramos para entregar, para cumplir con algo, sino que yo doy un dato para recibir una información de valor. Sí, estoy haciendo algo no tanto por cumplir, sino para sacarle un provecho, ¿no? Lo mismo para los ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos del sector, que les optimiza muchísimo el trabajo, tanto a nivel de gestión de cuaderno de campo como a nivel de certificaciones, como puede ser Global Gap, como puede ser producción integrada, producción ecológica. Intentamos que sea, digamos, una herramienta que optimice muchísimo ese trabajo y además, como digo, procesar unos datos que tienen una información agronómica de mucho valor, ¿no?, si se hace correctamente. Entonces, un cuaderno de campo, en este caso, que por supuesto va a cumplir con las exigencias del Ministerio a partir de junio, que se supone es cuando será obligatorio, y automatiza mucho el proceso, hace que reste un poco trabajo de papeleo, ¿vale?, y que sea algo muy optimizado para que el agricultor pues tenga, digamos, esté curado en salud en cuanto al cumplimiento de una condicionalidad de una subvención o de una normativa, como es el cuaderno de campo, para poder comercializar su fruta o su producto, y para un apoyo, una asistencia también a los profesionales del sector que están también de la mano con el productor. Bueno, digamos que el cuaderno de campo o el sistema, ¿no?, es decir, tiene, evidentemente, integra un cuaderno de campo digital muy automatizado, saca muchas analíticas que son de valor para el agricultor. Al final aportamos unos datos que, si procesamos, nos dan una información muy interesante para nuestro manejo en una explotación agrícola, como puede ser información sanitaria de plagas y enfermedades, información de producción, información de costes, que es algo que muchas veces nos falta en la agricultura, unos datos más precisos para poder tomar decisiones con mayor exactitud. Y todo esto, al final, diseñado de una manera en la que el agricultor o el técnico o el usuario en general no tenga que estar condenado, por decirlo de alguna manera, a estar todo el día registrando datos, ¿no? Es un sistema muy cómodo donde todos estos procesos se automatizan y se saca un provecho. Tenemos un módulo también para agricultura quizás más tecnificado, más profesional, donde tenemos módulos para los operarios, aplicación para el operario, una aplicación de agricultura de precisión donde hacemos un etiquetado con una tecnología NFC, es decir, igual que antes poníamos rafias en las piñas, cambiamos la rafia por una especie de brida reutilizable con un chip NFC, donde el operario ya va con una pulsera que, al acercarla por proximidad a ese chip, nos va registrando labores, pues, como puede ser un desflorillado, como puede ser un nacimiento, un deshijado, de manera que me permite tener un control muy exhaustivo de la explotación, me permite tener unos periodos muy concretos fenológicos, por ejemplo, del nacimiento al corte o del desflorillado al corte, cuánto me tarda esta planta concreta. Hablamos de que cada planta está inventariada y georreferenciada con esta tecnología. Por consiguiente, me da una información muy precisa, una predicción de corte muy exacta y unos datos muy concretos, ¿no?, de cómo está la explotación y de planificación, incluso también de labor y de gestión, ¿no? Gestiona toda la parte de riego, tanto a nivel teórico, donde yo simulo un programa de riego con una fertirrigación o una dula que me llega cada X periodicidad con una dotación, va haciendo todos esos registros automáticamente, me va haciendo por consiguiente ese análisis de inventario y ese análisis de coste. Y también Campo funciona como una especie de lo que llamamos Smart Farming Hub, es decir, un canal de tecnología donde cualquier tecnología que se esté aplicando al campo se puede integrar dentro de la plataforma. Por ejemplo, una sonda de humedad, ¿vale? Los datos se pueden vincular a campo. No hacemos sondas de humedad, simplemente nos conectamos a las empresas que bien ya tiene contratado al agricultor o que bien quiere contratar, la que él decida, no estamos casados con nadie, para
vincular esa información. Entonces hablamos de cualquier tecnología, mapas satelitales, sensorización, telecontadores, en fin, cualquier tecnología que esté aplicando al campo, que el agricultor pueda tener interés, puede vincularla a la plataforma. ¿Qué conseguimos con esto? Primero que sea cómodo, ¿no? Es decir, el agricultor no puede estar con 5 aplicaciones, una para cuaderno de campo, otra para el sensor, otra para el programador de riego, no. Todo queda aunado en una única plataforma, se centraliza el manejo desde ahí y aparte sacamos provecho, encontramos grandes sinergias de información entre unas herramientas y otras, ¿no? De las que ya dispone el sistema. Realmente esta herramienta, es decir, viene de una, el gerente Nicolás es productor de plátanos, ¿no? Y él tiene su finca de plátanos en Gran Canaria. Pensemos que la idea principal del proyecto hace bastantes años vino de cómo poder manejar una finca a distancia, cómo poder ver datos o poder tener control sobre una finca cuando estoy incluso en otra isla, ¿no? Es decir, se trata de controlar de alguna manera a nivel remoto también la explotación. No tienes por qué estar en otra isla, pero incluso estando a pie de finca hay muchas cosas que no vemos, ¿no? Entonces se trata de que todo eso esté digitalizado y en este caso muy controlado, ¿no? Hablamos de todo, personal, labores, estado del cultivo, estado hídrico, estado fitosanitario, producción y una toma de decisiones muy concreta, ¿no? Con unos datos muy específicos. Entonces, el sistema es muy intuitivo, ¿vale? Es decir, cualquier persona que esté manejando WhatsApp puede estar capacitado para manejar las herramientas de campo. O sea, además, son muy específicas, las aplicaciones son dirigidas. Hay una para el agricultor, que se llama Campo Agricultor, como bien hay una para el técnico o perito, que se llama Campo Técnico. En fin, cada herramienta está especializada o especificada para cada tipo de usuario para que cada uno pueda sacarle el provecho que corresponde. Evidentemente automatiza todos estos procesos de certificación. Es un asistente muy potente para que el técnico, el auditor interno, incluso el auditor externo, pueda hacer todo este proceso con ciertas garantías de que va a cumplir, porque no deja de ser una ayuda para este tipo de trabajo, y aparte una optimización del mismo. Ya no hablamos de papeles que empieza a ser inviable, es decir, hablamos de certificaciones que tienen muchos requerimientos, son muy exigentes, ¿no? Entonces, nos ayuda muchísimo tanto a cumplir como a optimizar el trabajo, como a sacarle un provecho, como decía al principio, de datos, ¿no? Estamos viendo desde el punto de vista de las cooperativas, que son tanto desde la organización de Coplaca como de cada una de las cooperativas las que están impulsando y transmitiéndolo también a pie de campo al agricultor. Pero, como digo, tiene mucho provecho no solo para una cooperativa o un técnico, sino también para el agricultor, que además poco a poco se va reconvirtiendo a este tipo de herramientas, ¿no? Para poder llevar a la trazabilidad necesitas tener unos datos digitalizados. Ya no nos vale un papel que se pierde y que, como dicen, el papel aguanta todo. Es decir, ya nos están exigiendo desde Europa como condicionalidades de subvenciones, como cumplimiento de una normativa de inocuidad alimentaria, de trazabilidad. Nos están pidiendo que esté todo digitalizado con unos datos muy concretos, muy ordenados y con unos procesos optimizados. Ya el papel deja de ser válido tanto por manejo, por inviabilidad del manejo de tanto papeleo, como también por la legalidad que implanta o que impone en este caso la Unión Europea para cierto tipo de procesos. Están contentos, siempre hay propuestas, ¿vale? Es decir, es un programa vivo, como digo, se va adaptando mucho a las propuestas de los usuarios, agricultores, técnicos. Yo creo que eso es quizás lo bonito, pero están contentos. De hecho, incluso las certificadoras, algo que me alegra, cuando ven este tipo de sistema, cuando ven la plataforma Campo, la plataforma Goya, se empieza a ver como cierta garantía de calidad, como diciendo, vale, aquí cumple, ¿no? Cumple con lo que le exigimos y te ofrece cierta tranquilidad y ya se empieza a ver como una marca de garantía de calidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tanto para técnicos como para agricultores, en la utilidad de este tipo de herramientas. Pero al final, hemos hecho, como digo, una aplicación muy intuitiva, de manera que todo el mundo que tenga un teléfono móvil y que utilice, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones como WhatsApp, está capacitado para llevar este tipo de herramienta. Como digo, hemos reformado el sistema y es muy intuitiva y asequible para todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente tienen siempre el apoyo y la asistencia de los ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos en cooperativa y en no cooperativa, ¿no? Y en el sector más privatizado, más individualizado, que es indispensable también
bueno, para todo este proceso, ¿no? Tanto de la cadena, ¿no? Tanto de comercialización, de cumplimiento, como de producción. Sí, ya incluso, como tenemos módulos para la cooperativa, ya lo que es el hacer la marca, ¿no? O la solicitud de corte de recogida de fruta, ya se puede hacer mediante la aplicación, de manera que ya el transportista incluso va con su aplicación, llega a campo y ahí digamos que se conecta toda la información, va a ver los sistemas de información geográficos que correspondan para hacer esa recogida y va a generar automáticamente un albarán donde ya está conectado también a la cooperativa y al empaquetado, incluso como gestión también de plazos de seguridad, como gestión de almacén, ¿no? o de transporte, de logística. Es decir, ya hablamos de algo mucho más organizado con sistemas que permiten también hacer este trabajo, además de más eficiente, en fin, más optimizado. Es difícil saberlo si no dispongo de datos sobre los cuales tomar decisión. Entonces, esto es lo que nos permite, es decir, hay que saber ver la proyección de este tipo de herramientas y la rentabilidad. Es decir, no es, vamos a decir, un abono que yo pongo a la planta y supuestamente me da tanto rendimiento más por mate y por consiguiente así es como yo rentabilizo esto. No, no, es algo que te va a permitir tomar unas decisiones, que te va a permitir ahorrar en tus insumos a partir del conocimiento de unos datos, ¿no? Muchas veces gastamos más agua de la necesaria, gastamos más abonos de los necesarios o más fitosanitarios, aplicamos recursos muchas veces por desconocimiento que a día de hoy además empiezan a ser muy caros, empiezan a ser cada vez más inviable el no poder recortar en este tipo de insumos en una producción agrícola donde los márgenes entre beneficio y pérdida son bastante estrechos. Entonces, estas herramientas nos ayudan a eso y da lugar a toma de decisiones muy concienciada en base a ver esos análisis que nos permiten, al final se traducen evidentemente en un ahorro de costes y una mayor eficiencia para incluso hablar de más productividad. La plataforma ya es muy configurable, se adapta a cualquier cultivo, a cualquier tipo de agricultura. Eso es algo que para nosotros fue un reto porque cada casuística en cada tipo de agricultura, ya no hablemos solo en Canarias, ¿no? Que ya pasas de un cultivo a otro y cambia mucho la cosa, sino en otro tipo de agriculturas como puede ser en Península, en Europa, en Latinoamérica. Entonces hablamos de una herramienta que es válida para cualquier tipo de agricultura y para cualquier casuística, es muy configurable, ¿no?